El 8 de marzo ha sido un día especial en Ocaña y en el mundo, porque en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer, que surgió como una conmemoración especial a la mujer trabajadora, esa mujer que durante décadas ha venido realizando grandes conquistas y se ha convertido en protagonista indiscutible de la vida social, económica, política y cultural del país y el mundo. Hablar de que a nivel de la historia, la mujer jugó un papel importante en el siglo XIX. Pero solo hasta ahora conocemos las biografías de esas mujeres importantes, lo que hicieron, las luchas que desarrollaron en materia, por ejemplo, de lucha por los derechos civiles, por el voto, etc. No se sabía, digamos, en el caso de Ocaña, sino hasta hace relativamente muy poco, que la primera alcaldesa mujer también había sido la primera alcaldesa de Colombia, y fue la señora María Susana Aguad de Ojeda, que hoy está ya pasando los 90 años de vida. Eso se publicó en los periódicos de la época, pero hasta ahora se hicieron los ajustes biográficos, su trayectoria, se la entrevistó a nivel nacional, cosa que ha debido hacerse en el momento en que ella fue elegida como alcaldesa de Ocaña. Entonces, ese papel ha sido muy relevante, pero un poco desconocido o más bien ignorado de una manera subrepticia por los mismos historiadores colombianos. Yo creo que en ese campo los historiadores tenemos que reconocer que falta una historia completa de la mujer en el papel del desarrollo económico, político y social de Colombia y en el caso específico de Ocaña. Si miramos un poco en aquella época de los procesos de independencia, vamos a mirar cómo dos ocañeras, Nicolás y Bernardina Ibáñez, jugaron un papel importantísimo en la conformación de la Gran Colombia. En su casa de Bogotá, Nicolás Ibáñez reunía una tertulia literaria que era a la vez tertulia política. Y tanto influyó en las decisiones que se tomaron durante la Gran Colombia que algunos críticos literarios de aquellos años decían que para que se lograse paz en la Gran Colombia deberían morir tales y tales y tales mujeres, incluyendo a Nicolás Ibáñez. Es decir, el poder que adquirieron sin figurar de manera pública, porque no se les permitía figurar públicamente. Yo creo que una mujer que no era ocañera, sino chiriguanera, Elisa Barrera Marulanda, participó a finales del siglo XIX en una de las primeras tertulias literarias que se hizo en Ocaña. Es decir, en aquel momento era casi que un delito, una cosa muy mal vista que una mujer participara en las cuestiones de los hombres, y menos en las cuestiones intelectuales como una tertulia literaria. Esas tertulias, recordemos que en todas partes fueron literarias y políticas, cuestionadoras del poder local. Elisa Barrera Marulanda participó, fue la primera mujer que vemos en la historia de la literatura ocañera participando. Y yo creo que ella le abrió las puertas a que otras mujeres más adelante ya comenzaran a escribir poemas, narrativa, etc. Eso lo vamos a ver ya en el siglo XX. En Ocaña, norte de Santander, han existido y aún viven mujeres protagonistas del desarrollo de esa ciudad enclavada en la cordillera oriental. Mujeres que han sido destacadas por su entrega, compromiso con la sociedad y además de su belleza natural. Entonces aparecen en el siglo XX escritoras como Aura Eva Liz de Roca Niz, como Cecilia Blanco Lobo de Clavijo, escritora con unos comentarios críticos muy interesantes, incluso fuera de Colombia. Y un poco más adelante,
Yela García Núñez, novelista, eso en la parte literaria. Y en la parte de las artes plásticas, la primera que se atrevió a romper ese esquema de que las mujeres no podían estudiar, porque eso era un asunto de hombres, fue María Cristina Ovalle, que en la década de 1930 estudió en la Universidad Nacional de Colombia, se graduó y vino a Ocaña. Y fue en Ocaña profesora del Colegio Nacional de Juan Ucrevio Caro. Esa fue la primera mujer destacada en la historia de las artes de Ocaña. De ahí en adelante, bueno, el desarrollo que han tenido las mujeres desde el punto de vista de las artes y las letras ha sido muy interesante, y hoy en día encontramos mujeres egresadas de la Universidad Nacional de Colombia como maestras en artes plásticas. Encontramos grandes profesionales con doctorados, con magíster en universidades incluso extranjeras. Y en la parte importantísima, que es la ayuda a los más necesitados, es decir, la parte de la filantropía, personas como Agripina Pacheco de Morales Verde, casada con un general cucuteño. Ella fue la fundadora, por ejemplo, del archivo, del asilo de San Antonio de Ocaña, mantenía de su bolsillo a una cantidad de estudiantes jóvenes, y el marido también hizo una cantidad de obras, es decir, ya comienzan ellas a pensar que tienen dinero y ese dinero hay que invertirlo en la ayuda a los más necesitados. Felisa Bayona Quintero, ya más adelante, hace lo mismo, funda colegio, sostiene ancianatos, le paga el colegio a los muchachos, a los niños, etc. Y en todo ese periplo aparece María José Nahual de Ojeda, incursionando por primera vez en la política. Ella narraba en alguna ocasión cómo incluso hasta el marido se opuso. No, tú te vas a meter en política, y eso es una vaina para hombres. Eso se ve muy mal visto. Sin embargo, ella persistió, se lanzó al Consejo Municipal, salió como concejal y luego hizo la campaña para la alcaldía y la ganó. Estamos hablando del año 1962, cuando llegó el primer obispo a Ocaña, Rafael Caliente Peralta. Le tocó afrontar a María Asunción Aguad la primera invasión a tierras urbanas que se presentó en la historia de Ocaña, y lo manejó con guante de seda y no se cometió ningún atropello contra los invasores gracias a María Asunción Aguad. Según el presidente de la Academia de Historia de Ocaña, las mujeres han sido más responsables a la hora de regir los destinos de la ciudad por su compromiso y capacidad organizacional, concepto compartido con dos mujeres que tienen una gran responsabilidad con el futuro de Ocaña, como lo son la actual alcaldesa Miriam Prado Carrascal y su secretaria de Educación Erika Martínez Antelis. Las mujeres somos excelentes administradoras. Las mujeres somos esa parte vital de los hogares, es esa parte, es ese eje central de un hogar, ¿no? Con el amor, con esta paciencia, con esta tranquilidad, además que somos capaces de hacer tantas cosas, ¿no? Yo alguna vez escuché a un hombre decir algo muy simpático, y es que las mujeres somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo y que los hombres no lo pueden hacer, sin demeritar a los hombres que son maravillosos, han sido también muy buenos administradores, pero las mujeres debemos tener esos espacios dentro de la política porque es importante. Es importante por la capacidad también emocional, por esa capacidad de entender más a fondo las situaciones emocionales también de la gente, ¿no? Mira, a mí me parece fantástico. Las mujeres hemos, a lo largo de la historia, sido muy reprimidas y hemos también trabajado y luchado y hemos alcanzado unas posiciones muy importantes. No hemos llegado donde tenemos que llegar, pero sí hemos avanzado. Las mujeres a través, mire, desde la misma época de Jesucristo, las mujeres hemos formado un papel muy importante en toda la sociedad. Estuvimos presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quien estaba en los pies de la cruz cuando Jesucristo falleció fue María Magdalena y su madre María, mujeres de admirar. También a quienes el Señor se les apareció después de su muerte, a las primeras fue a las mujeres cuando fueron a llevarle flores a su tumba el tercer día. Entonces, desde allí podemos ver lo importante que han sido las mujeres en todos estos aspectos de la vida. Hoy podemos decir que ese mundo tradicional del machismo ha quedado un poco atrás. Las mujeres hemos sido capaces de liderar muchos procesos y hemos conquistado
en muchos aspectos, siempre y cuando cumplamos con las dos funciones, como madres de familia, que es la primera responsabilidad que tenemos, y luego como profesionales en cualquier aspecto, sea en el ámbito político, empresarial, económico, en cualquier medio, nosotros tenemos que ligar muy bien esas dos profesiones. No podemos descuidar ninguna de las dos, porque en una parte como mujeres, como organizadoras, como administradoras del hogar, tenemos que estar ahí, pendientes de lo más mínimo. Y también como profesionales, como hoy en día lo podemos desarrollar, tampoco podemos descuidar ese aspecto, porque es en últimas quien nos enriquece también a nuestra vida personal y satisfactoriamente para nosotros poder decir, estamos cumpliendo con las dos labores a la vez. Yo creo que es muy importante. Hoy, en Ocaña, sin ser una sociedad matriarcal, se ve el resultado de las grandes luchas femeninas, reflejado en la ocupación de los cargos más importantes por mujeres, empezando desde la alcaldía municipal, la personería, la empresa de servicios públicos, la secretaría de educación y la ubicación de otras mujeres de igual importancia, gerenciando en la empresa privada. Han sido empresarias exitosas, porque partamos de una base, si la mujer es capaz de ser el epicentro del hogar, y de manejar administrativa, económica y educativamente su núcleo familiar. ¿Cómo no lo va a hacer de igual manera en el pueblo o ciudad en donde vive, como una mandataria local, como una gobernadora, como una alcaldesa, como una concejala, como una diputada, como una parlamentaria? Pues tiene que aplicar más o menos el mismo principio de organización del hogar. Eso es muy importante, por eso la mujer, cuando asume un cargo público, es por lo regular, en la mayoría de los casos, una mujer eficiente y eficaz. Podemos decir, en Ocaña tenemos dos notarias, tenemos una personera, tenemos una alcaldesa, tenemos varias mujeres gerenciando algunos bancos importantes en la ciudad y muchas mujeres empresarias en Ocaña y fuera de Ocaña que también nos han representado muy bien en el arte, en la cultura, en la educación y en todos los sectores en los cuales nosotros hemos podido avanzar. La estadística obtenida para este especial del Día de la Mujer da cuenta que en la alcaldía de Ocaña hay vinculadas laboralmente 100 mujeres, de las cuales 40 tienen vinculación de planta y el resto es por contratación. Se podría inferir que el 55% del personal vinculado a la empresa más grande que existe en la ciudad corresponde a mujeres y el 45% para los hombres. Además que la mandataria local ha dicho que vienen grandes cosas para la mujer ocañera. Se podría decir que llegó la hora de la mujer. Yo he querido balancear en mi administración y darle oportunidad a las mujeres, a los jóvenes, a los, las personas ya de avanzada con experiencia. Y podemos decir que hoy el 40% de mi gabinete como tal está formado por mujeres. Y que también las coordinaciones y las otras dependencias también está la gran influencia de las mujeres, porque soy testiga y en carne propia sé lo que es la organización y el control que ejerce una mujer sobre cualquier trabajo. Claro que es la hora de la mujer. Es la hora de Ocaña con la doctora Miriam Prado Carrascal y es la hora de la mujer en Ocaña. Bajo el lente destaca el papel de la mujer en la historia de Ocaña y augura para todas las mujeres los mejores éxitos y el progreso sustancial de sus familias, por ende el desarrollo social de esta ciudad. Con especial interés reciben las mujeres de Ocaña el hecho de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ellas, que han aportado su vida diaria a la educación de sus hijos, se han convertido en el soporte de los miles de hogares de la ciudad. Consideran que es importante que se les tenga en cuenta. Sí, que se conmemore el Día de la Mujer por la tragedia esa que es por el Día de la Mujer. Que nos tengan en cuenta todas las mujeres trabajadoras. Sí, me parece muy bien que nos den una fecha importante para la mujer, resaltar más el valor que nos merecemos como mujeres luchadoras que somos. Me parece muy bonito, porque nosotras las mujeres debemos de tener mucho aprecio, somos algo importante en la vida. Ellas, las damas del ajedrez de la vida, aprovecharon este especial y adelanto de Bajo el Lente en la sección Enfoque Ciudadano para enviar un mensaje a todas las mujeres de Colombia. A todas las mujeres de Ocaña y nacionales, le mando mis saludos cariñosamente, que Dios las bendiga, las guarde y les dé mucha sabiduría y les conceda las peticiones de su corazón.
Mujeres que desde los orígenes de la vida han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del mundo. Felicitaciones en este día y mes dedicados al ser más bello sobre la tierra. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen mil palabras de consuelo. Son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen miedo a caer. Una familia tradicional o cañera. Me casé muy joven, en épocas de bachillerato, conocí a quien es mi esposo, Juan Carlos Arévalo. Nos enamoramos y empezamos un romance, el cual hoy podemos llevar 33 años de vida matrimonial, tres hermosos hijos formados en un hogar católico, donde la base fundamental de todo han sido los principios, los valores éticos que ha tenido la formación como personas y como profesionales. Mi hijo mayor es arquitecto de profesión, segundo hijo es médico y la menor se gradúa el mes entrante como abogada. Estamos felizmente realizados como familia, en pareja y compartiendo todo, problemas, dificultades y superándole también de la misma manera cualquier inconveniente como cualquier hogar normal de Ocaña y del mundo entero, donde Dios ha estado por encima de nosotros siempre y por delante en cualquier decisión. La vida política pues es algo que heredé por parte de la familia de mi esposo y de mis papás con el servicio social, al cual ha sido una vocación desde niña. Tuve la oportunidad pues de lanzarme hace 8 años a la alcaldía de Ocaña por iniciativa de un grupo de trabajo, el cual veníamos apoyando un trabajo que realizó mi esposo como diputado del departamento en 2 oportunidades y que ellos creyeron conveniente que la persona que debería liderar este proceso y abanderar en estos últimos años fuera yo, como mujer y como líder que me he destacado desde mis años de infancia, desde el colegio. Muy pequeña era quien en el barrio donde vivíamos, que era el Tijimalito, la Llanada y el Retiro, formábamos los grupos de amigas para los reinados infantiles, para festejar las primeras comuniones, para ir a las misas de aguinaldo y todas las actividades que en el barrio se realizaban.
hacer los papeles, aquellos que en la época de Navidad adornaban las calles, todo eso me ha encantado toda la vida, trabajar en equipo. De igual manera en el colegio, cuando estudié en la normal, en ese entonces en la normal de varones, hoy Francisco Fernández de Contreras, pude cursar los primeros años de bachillerato. También estaba en el grupo de danzas, en el equipo de baloncesto, en la banda marcial de esa época con el profesor, se me escapa el nombre ahorita del profesor Martínez, de Eduardo Martínez. De igual manera hice parte del comité estudiantil de esa época con Carlos Malagón, con Ramón Emilio Tamayo y otras personas que velábamos por el bienestar de los estudiantes de esa época. Y es así como me he venido caracterizando en los grupos, liderando todos estos procesos sociales y comunitarios, y que hoy me ha permitido trabajar más responsablemente y estar aquí ocupando este cargo, que por primera vez en la historia una mujer alcanza a llegar a esta etapa, y que yo espero que Dios me dé la sabiduría, el discernimiento necesario y la inteligencia para poder gobernar a mi pueblo, y que también me dé el valor y el coraje que le dio a Judith y a Ruth para poder soportar todos los inconvenientes que por naturaleza lleva este cargo, lo que es administrar, quedar bien y hacer las cosas bien, sobre todo con Dios, que es quien última al quien debemos rendirle nosotros cuentas a lo largo de nuestra vida. Yo he luchado y he abanderado este proceso, pero detrás de mí hay muchas personas que ayudaron para que hoy yo pudiera estar aquí sentada y poder hoy dirigir los destinos de nuestro municipio. Eso se lo agradezco a Dios primero que todo, y al pueblo que fue quien eligió el pasado 25 de octubre a Miriam Prado como alcaldesa. Le agradezco a él, y de él estoy de la mano para poder realizar con la mayor altura, con la mayor responsabilidad, este reto que he asumido en nombre de las mujeres ocañeras, que tenemos todas las capacidades, que tenemos todos los conocimientos, y que como mujer tengo toda la experiencia y sé cómo llegar a administrar nuestro municipio, que no es fácil, no es fácil para nadie. Así como es difícil para mí, también es difícil para un hombre, pero igual, con las manos de seda, con el corazón, con la inteligencia, vamos a lograr que este pueblo de Ocaña esté administrado correctamente estos 4 años. Llevamos 2 meses, es muy corto para hacer un balance. En los 100 días de mi administración haremos públicamente un balance de todo, uno a uno, de los detalles que hemos venido arreglando y acomodando para que pueda haber una buena administración en estos 4 años de periodo. Estamos en un proceso de recolección de información, de organizar todo lo que existe ya y planificar sobre alguna realidad que ya viene funcionando años atrás y que estamos empalmando con los objetivos que nosotros tenemos y con los objetivos del milenio, que es muy importante, elaborando el plan de desarrollo con lo que tenemos y con lo que queremos proyectar. Yo creo que a más tardar ya el 1 de abril tenemos un borrador de ese plan de desarrollo que nosotros vamos a empezar a ejecutar en estos 4 años de administración. Entonces, mucha paciencia, sí, porque no podemos mostrar grandes resultados en tan solo 2 meses, pero sé que como estamos nosotros enrutando el municipio, es la mejor manera de hacer una buena gestión y una buena administración, que será en un futuro en el cual ustedes podrán aplaudir o castigar la actitud que tengamos desde la administración municipal. Porque como ella es mujer, pienso que apoya a las mujeres, y para ella también mis saludos, en especial porque a través de lo que ella haga y a través de su apoyo, nosotros podemos seguir adelante. Claro, estamos en expectativa a ver qué es lo que nos va a brindar en este trabajo que ella está ejerciendo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo que soy madre soltera, me agrada mucho la idea esa de que esté de alcaldesa y que contemos con ella, un apoyo para nosotras.